Estoy que me trueno. Y el baño tiene llave. Esto me huele mal. Me huele mal. Ni lo diga. Este peinado está bonito, ¿no? ¡Señor! 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 Señor. Disculpe, Linda. Linda no vino y yo soy Cielo. Mire, mi cielo, présteme la llave del baño, por favor. Caballero, le informo que estamos cobrando una tarifa para usar el baño. Una taza para usar la taza. Es por tiempo, caballero. ¿Qué, qué? No sea Bárbara. Bárbara renunció. Ay. Espéreme. Deme media hora. Lo siento, caballero. No tenga pena, yo me siento solo, oye. Me voy a echar agüita en los cachetes. Que todo le salga bien. Échale un ojo al prisionero, oye. Por si se le escapa, dice usted. No, hombre, solo traigo un pantalón. Ese es mi cap. Oye, flaco. Ay, ay. Flaco. ¿Qué es ese que llevan ahí? Es Ramiro Chet, el asesino en serie. ¿En serio? No, en serie. ¡Ojo al Cristo, pues, asisco! Sí, mi copetín. Digo, mi capitán. Cielo. No, es que su amigo botó esto. ¡Agarró, Checo, amigo! ¿Cómo va la presión ahí? Más o menos. O sea, se te paró hace cuánto, bueno, la... Hablo de la presión, ¿verdad? Che, mira. Yo me quité la mochila, vos. Ay, de hablarle a la patoja, a la hermosa, ¿no? A vos decirle que ahí me despierta al llegar. Pero con besito en la frente, ¿viste? ¡Marita! No se llama María, vos. No se llama María. ¡Con la rodilla! Ah, vos, qué bueno y qué alegre realmente volar con vos. Muchas gracias, igualmente. Actitud.
debido a la hipersensibilidad a la luz, más conocido como fotofobia. Solo estas pastillitas lo pueden aliviar. ¡Esto no se queda así, capitán! ¡Esto no se queda así! Mire, pues, ahora sí lo dejó en las nubes. Vamos. Ayúdame. ¿Pero qué están haciendo? No se preocupe. Todo está bajo control. Él solamente es... No tenga pena, señora. Yo soy capitán. ¿Militar? No, Orellana. ¿Qué, pues? A esta hora no hago bautizo. No, padre, tranquilo. Soy yo que vine a ver el piso de la iglesia. Ah, Constancio. Así es, padre. Piso arreglado o tapizado. Bueno, bueno, bueno. Pero ahí me hace un mi descuentito, por el amor de Dios. Recuerde que dijo el señor que hay que ser constante, constante, Constancio. Bueno, padre, bueno, padre. Primero miremos los daños. Ahí adentro está... Ay, pues, padre, me van a sacar un nombre. Perdón, perdón. Es que estaba desayunado, pero a usted me viene a interrumpir. Permítame, ahorita voy. Ah. Ese padre. Venga, por acá, mira. Por acá es. Padre, necesito pase. Pase, venga, por acá. Fíjese que parece que unas raíces me están levantando el piso. Eso sí va a ser un enredo, padre. Y peor que en esta santa tierra, usted todo crece. Ah, yo me quiero echar un poquito en la pelona a ver qué me crece. Sí, ¿verdad? Mire, nunca encuentro la bendita llave. Pero sí, está abierto, padre. Mire. Me lleva la tristeza. Por cierto, que también vendo candados. Ayude. ¡Nos están haciendo brujería! ¡Así veo, padre! ¿Quién habrá querido hacer esto? ¿Sepa Judas? Venga, ayúdeme a quitarlo. Pero sí, ya está muerto, padre.
Sí, pero hay que quitarlo para que no se asusten todos en la aldea. ¡Venga, pues! No. Yo eso no lo voy a tocar. A mí esas cosas me dan ñañaras. Tan pollón que se mira y tan gallina que es. Así no pasa nada. ¿Qué le pasa, padre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, padre? Para estar loco, mano. Padre nuestro. ¿Es tuyo tal vez? ¿Qué pasó? Padre Simón está endemoniado. Por supuesto, mi capitán, pero su chile primero, por favor. Ay, ya estoy cansado de ver miseria, yo. Pero tengo más grande, no hay problema. ¿Qué tal está la tostada, mi capitán? Bueno, suerte, haces pistos y mira, es pura espera de echar salsa. Ah, pero si quiere le hago otra con más salsa, no hay ningún problema. ¿Quiere otra? No, hombre, no me acabo de. Se está quejando de la salsa, pero le voy a pasar a esta, que así tiene suficiente salsa, mire. Vaya, pues. Ahí estamos. Ahí está. Solo que le va a costar el doble, ¿verdad? A la gran. La salsa ha subido un poco, el tomate. Igual no pago, ¿verdad? Bueno, hablando de eso, mi capitán, cuénteme, ¿cuándo nos ponemos al día? Ya llevamos un año. No, tampoco te mandes. Pero ay, todavía le voy a dar unos sus 3 meses más. ¿Tenés chicharrón? Ay, Dios, mi capi. Para usted hasta con pelos canches tengo los chicharrones. ¿Y de postre qué va a haber? ¿Le puedo dar rellenitos o le puedo dar una su buena chancleta? ¿Qué es eso? Pues la chancleta esa base de whisky, pero le tengo rellenito especial, así como está usted, no, mi capi. No, rellenito. Va a ver lo que lo va a poner hoy. Disculpe, ¿usted es el capitán? ¿Por qué no me diga Copetín? ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Magalí de la Rosa. Yo le hablé por teléfono. Es usted tan bella como suena. Ay, gracias. Hay lugar. Si quiere, siéntese. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Tostadita? Ay, sí, un poquito. Es que vengo de Izabal. Oh, de esto, digo yo. Ah, bueno, comámonos una, pues. ¿Salsa o guacamole? Guacamole está bien. Una de guacamole, vete. Oh, perfecto. Ah. Tenemos de guacamole. Ahí ay, está. Gracias. Un placer. Bueno, Magalí, cuénteme cómo está la cosa. Ay, ¿cómo le diré? Yo trabajo para el Ministerio de Salud. ¿Así? Dígalo. ¿Así? Pues fui enviada a Izabal a investigar una afección masiva. ¿Qué hay, marea roja? No. Una aldea endemoniada. ¡Ay, ya! Se llama Crique Negro. Ah, sí, conozco por ahí. Mucho zancudo. El padre de la iglesia sufrió un ataque horrible. La gente dice que fueron fuerzas del más allá. No se me vaya tan lejos. Mejor dígame qué fue lo que pasó. El primer diagnóstico fue epilepsia. Pero como usted sabe, la epilepsia no es contagiosa. ¿23 casos? Ya revisamos hasta el agua y no encontramos nada. Esa no me la trajo. No, pues.
Pareciera como que están poseídos o algo así. Mire, Magali, yo siempre he dicho que lo más importante en esta vida es no aguadarse. Por eso mismo necesitamos su ayuda. Hablemos de la parte incómoda, los viáticos. Si hasta allá le reservamos un cuarto de lujo. Este sí es un buen trato, mire. A mí me contaron algo de usted. Que el sol me saca pecas. No, que es el hombre más recto que hay. Pero eso es solo cuando no estoy sentado. Ay, pues esta gente no tiene ni dónde sentarse. Mire, Magali, en verdad quisiera ayudarla. De verdad, con todo mi corazón. Pero, ¿cómo le explico? Me agarró un mal momento, de verdad. Aquí hay un adelanto. Pero el momento ya pasó. Además, dígame, ¿cómo le puedo decir que no a esa sonrisa tan bonita? Ay, de verdad. Ay, gracias, Capi. Con usted sí sale bueno el aguacate, mire. Y si viera cómo hago el guacamole. Todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Así que piensa dos veces. Solo para la feria se pone buena la cosa. ¿Vos ya fuiste? Yo voy hasta el último día, fíjate, porque mucha gente vos y... Yo procuro ya no ir a la feria vos, porque cada vez que voy a la feria me enamoro de alguien. Sí, los que cobran ahí en las casetitas, ¿verdad? Para subirte a los carritos. Es uno que no es interesado, ¿qué te pasa? Yo por amor me voy. Ay, sí, pero no a todo el que venga, vos. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Vos en cada esquina te enamorás? No, no es cierto, vos. En las esquinas me dijo mi mamá que no. Ahí sí. La gente agarra otras ideas y eso sí no es de Dios. Como que no son de acá, fíjate, porque tienen cara de algo de perdido. Sí, mira, la chavita parece como capitalina. Ay, ya se me paró. ¿Quién se lo mira? Bien que levanta. ¿Y por qué se le para, pues? Porque está caliente. ¿Y si le echamos agua? Pues sí, pero ya me la tomé toda. Sí, qué calor. Mire, ¿será que ellas no tienen? Pues vamos a preguntar. Y si no, por lo menos nos echamos un taquito de ojo, ¿verdad? Y una, mi fruta. Uh-huh. Arreglate un tu poco ahí, porque como que si les vamos a meter ahí los bananos. Buenas, señor. ¿En qué le podemos servir? ¿Cómo están mis reinas? Ay, pues hay algo acalorada, picoteada, pero con ganas de vender. Así me gustan, ¿ves? Salvajes. Miren, por casualidad ustedes no tendrán agua. Es que se nos quedó el carro, hombre, se nos calentó. Y esa chatarra. Clásico, morenita, clásico. Clásico que se le quede parado en todos lados. Mire, la verdad, aquí en mi pueblo es pues una chatarra. Pero, ¿será que me puede regalar agua para mi chatarra? Pero, ¿será que usted nos puede ayudar un poco con la venta? Que no hemos vendido nada. Para la bendición, dicen ustedes. Sí, mira que por aquí no han pasado muchos carros y el único que pasa se queda parado ahí. ¿Tiene mamey? Ay, ¿usted qué cosas dice? ¿A usted le gusta el mamey, Capi? Me encanta. Uy, no, ¿qué es eso? Es una fruta de este tamaño que parece zapote. Aquí no hay mamey, aquí solo hay banano. Puro banano. Banano, bueno, puro banano. Comamos banano, pues. Ay, no, les compro una penquita, pero me regalan agua. ¿Sí? Dale, esa es la cosa, hay que ayudar. Sí, hombre. ¿Y dónde es que está el padre Simón? A él lo ingresamos al hospital mental del chaval. ¿Y desde cuándo tienen uno? Desde que impusieron la ley seca. ¿Seca? Uh-huh. Se cantaron en todos. Antes era el centro de sanación. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y dónde es que queda el hospital? Aquí está, a la par de la aldea, justo. Yo quiero ver a ese padre endemoniado. Yo una vez le digo que no es nada bonito. Pero no es por bonito que se llega, capitán. Vamos, pues. Bueno, vamos. Thank you.
Hospital Mental de Izabal ya no sanó. Ya no sano. Así se la pasan todo el día. Bueno, que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Ve, ¿y esos qué juegan? No sé, pareciera que están jugando chamusca o algo chamusca así. ¿Chamusca y la pelota? Ay, pobrecito, no tienen pa' pelota. ¡Gol! ¡Gol! Ah. Cinco quetzales, mano. Así se habla, mire esto. Ay, Capi. Y yo dejé la bolsa en el carro. Eso, gracias, gracias. Un admirador suyo, ¿no? No. Está grandote. Ay, a él no lo había visto. Padrecito, hola. Hola, padrecito. Lo venimos a visitar. Hola. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La padre, ¿cómo le baila? ¡Ah! Le baila grande. Tranquilo, si solo venimos a platicar. Padre, padre. Padre, ¿recuerda usted cómo vino a parar aquí? ¡Simón! O sea que sí puede contarme qué fue lo que pasó. ¡Simón! Padre, entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. ¡Simón! ¿Ya ve? No se le han caído todos los dulces del frasco. ¡Dulces! 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 ¡Mire lo que traje! ¡Cajetitas! ¡Ay, cajetito, cajetito! ¡Ay, cómalo, cómalo! ¡Mmm! ¡Qué chambrocho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Satisfecho? Simón. Ya vamos llegando a Pénjamo. ¡No! ¡Cálmese! 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 ¡Simón! Ya, tranquilo, ya. Este cura no tiene cura. La tele no se abre, no es microondas. ¿Entiendan cómo se usa el...? Ay, chiflo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vale? Soy el doctor Lucas. Ah, ¿se nota? George Lucas. Mira, a ver al colocho. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eso, caliente, que hoy sí juega. Es el 10. ¿Topollillo? ¿Topollillo? No, gracias. ¿Un saludo a la afición? Tampoco. Como dijo Pep Castro, un saludo a todos los televisores. Prueben los capis, son buenísimos. No son buenos, son excelentes. La pura uva. Es más, me los vienen a dejar a la puerta del consultorio. En otra ocasión. ¿Cómo está, doctor? Uy, con unos incendios bárbaros por la menopausia. Uy, mesofoquio. Usted no, el paciente. Ah, sí. Justamente hablábamos con los colegas facultativos y realmente llegamos a una conclusión. Una palabra resume su estado de físico. Ajá. Saber. Pero nos costó. Oh, no crean, nos costó llegar a la conclusión. ¿Pero qué han averiguado, doctor? Pues como les digo, está así, así de perder la razón. ¿Cuál cree usted que es la razón? Por favor, mírelo. No lo ve. No lo está viendo, pues, caballero. Son los daños neurológicos. ¿Daños qué? Neurológicos. Neurológicos, no quiso decir. Me gusta hablar con gente que sabe del tema. Te estudió medicina, se le ve, se le ve.
¡Qué fabuloso! ¿Pero a qué se deberá el daño? No, cálmese, 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 cálmese. Yo sé que le afecta mucho el estado, pero estamos justamente investigando. Tal vez fue un golpe cuando nació. A veces la gente se resbala al doctor de las manos y rebota a la canasta que justamente ponen en la clínica. Pero también puede ser un shock debido a una imposición tributaria. O ver a la suegra de cerca, que eso usted sabe que es tremendo, y después le cuento. O tal vez sabe que puede ser, comió algo que le hizo daño. Ingestó algo. O sea, que usted piensa que sí, algo que bebió o que comió lo puso a patinar. Estamos investigando. No se hace de él, estamos investigando. Pero si damos con lo que lo puso así loco, nos vamos a poner a loquera en el hospital que yo lo invito. Yo lo llamo. Solo que a usted ya no le falta, ¿verdad? ¿Perdón? No, nada. Jaleas, que quiero ir. No, no, si tienen hambre, pasen a la cafetería. Hoy tenemos happy hour de elotes locos. Ah, que lo cuente. Que lo cuente. Que lo cuente. Bueno, gracias, Doc. Para servirle. Ya, correte. Ya se fueron. Sí, no. Pues no hay mucha bienvenida, pero aquí es Crique Negro. ¿Y esas manchas rojas en las puertas de las casas? Las casas de los afectados. Ya decía yo que no podía haber tanta venta de tamal. Aquí sí se echan unos buenos usted. ¿Ah, sí? Sí. Ay, esta es la iglesia de la aldea. Pues tiene su gracia. Sí, aunque ahora está cerrada desde que encontraron los huesos. ¿Qué huesos? Los huesos colgados. Allá vas. Ya vine. ¡Ay! ¡Oh, Lorón! Me saltó el pecho. Perdón. Allá dentro de la iglesia, amigo. Capi, él es el curandero de la aldea. Te puy tu cul. Mejor si no. Mi nombre es Te puy tu cul. Sí, si no hasta el diablo diría, uy, no, qué pecado. ¿Con quién tengo el gusto? Capitán Orellana, a sus órdenes. El capitán se vino a ayudarnos con la investigación. Muchas gracias, capitán. Al contrario, Tucul. Aquí Tucul se conoce todo el rollo. ¿Todo el rollo? Todo el rollo. Todo el rollo. Bueno, pues entonces, ¿te pase Tucul? Si quieren, empecemos por aquí. Hasta el momento no hemos encontrado nada ni aquí ni en la iglesia. Vamos a ver. Capitán, yo creo... Ha, 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 ha.
este qué? Lo dejó la novia. Esos huesos son la causante de todo. Nadie se atreve a tocarlos. ¡No los toque! Se le puede meter el diablo. El diablo no es tan rojo como lo pintan, amigo. Le hace falta una mano. No se preocupe. Yo puedo solo. Al esqueleto, digo yo. Ya me di cuenta. ¿Qué puede ver, Capi? No miro nada. Ahora sí. Si quiere, le hacemos pruebas. Dudo que le conteste. ¿Encontró algo, capitán? Ajá. Al parecer era una mujer de unos 80 años aproximadamente. ¿Cómo lo sabe? Porque presenta un alto grado de osteoporosis. Qué interesante. ¡Otra poseída! ¿Qué vamos a hacer, capitán? Lo más importante en esta vida es no aguadarse. ¡No lo va a morder, capitán! ¡Tranquila, señora! ¡Ya la tengo! ¡Lo muerde! ¡Los dientes, los dientes! ¡Ayúdelo! ¿Pero si es el capitán, para qué lo voy a ayudar yo? ¡Pero ayúdelo usted! ¡Ayúdelo usted! ¡Cuidado, capitán! Tranquila, respire, respire, vamos, respire. Ya. ¿Cómo está, capitán? Bien babeado estoy. Lo siento, capitán, pero aquí hay otras fuerzas involucradas. Como la fuerza de la gravedad, mi amigo. Ay, no puede ser. Andamos más perdidos que el hijo de la llorona. Yo puedo averiguar de dónde viene este esqueleto. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Como puede ver aquí, por el corte de la mano indica que la señora era manquita. ¿Manquita? ¿Y entonces? Y entonces, ahorita que llevemos a la señora al hospital, preguntamos por los registros si hay alguna manquita y luego vamos al cementerio a buscarla. ¿En serio me está hablando, capitán? ¿En serio, señor Magdalí? En serio, como el cementerio. Tengan mucho cuidado. Con todo tu culo. Con todo. Mucho dinero en los sorteos. Abra o incremente su ahorradita en Bantrafo hoy. ¿Aló? Natalio, te habla Tukul. ¿Qué quiere Tukul? Tenemos problemas, Natalio. Se vino a investigar un capitán. ¿A lo macho? Con pelos en el pecho. ¿Y quién es? Se llama Orellana. ¿Y dónde está él ahorita? Van para el cementerio a buscar la tumba. Ahí sí me los va a soplar. No, solo mátelo.
Ay, doctor, otra enfermita. Qué tremendo, qué tremendo. Suéltela. Se va solita. Así son estos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pasó a la señora? Es un problema que está pasando en el Crique Negro. Aquí venía yo a preguntarle dónde están los archivos de los pacientes. ¿Archivos? Sí, sí. Eso es bastante difícil, entrar a los archivos de los pacientes. El doctor Lucas tiene prohibida esa zona. Ah, no hay ningún problema. Él me acaba de mandar aquí con usted. ¿Ah, sí? No pestañé. No pestañé. Por qué ojos más lindos los que tiene. No, de verdad. Mire, su papá no me prestará el molde con el que hace las muñecas. Digo yo. Bueno, vamos a ver los archivos. ¿En serio? ¿Quiere ver los archivos? Sí. ¿Quiere que se los enseñe yo? Una miradita. Okay. Tan linda. Venimos a buscar la tumba de la señora Euforia Quijada, manquita de una mano por mordida de culebra. Ay, estaremos seguros aquí, Capi. Como mi cuenta de Van Trava. Ay, ¿qué va a hacer con eso? Comérmelo. No, el banano no. Buenas noches, jefe. Buenas noches, mi amigo. Lo vengo a molestar. Busco la tumba de una pariente mía. ¿Cómo se llamaba esa? Euforia Quijada. ¿Qué año murió? 1999. A ver si le ayudo. Gracias. Bien. Muchas gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, pues. Ay, tengo miedo, Capi. ¿Qué es lo más importante en esta vida? No aguadarse. Así se contesta, mire. Aquí está. Justo lo que usted decía. Ya ni a los muertos dejan descansar en paz. Huele eso. Ah, yo no fui. Huele a cigarro. Nada del mundo se vaya a mover de aquí.
A ver si se aparece ese coyón. Tiene que pasar por aquí. No hay otro camino. Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta de estar aquí? ¿Qué? Que me voy a perder mi telenovela, Amor Rebelde. Hoy era el final. Y me lo voy a perder por culpa de ese capitán. ¡Tonia! ¡Ay, como que nos pierdes! ¡Hombre! ¡Capitán! ¡No me diga gorda! ¡Capitán! ¿Está bien, señor Madalí? Sí, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Yo sí estoy pa'l tiro. ¿Quiénes eran ellos? No me dio tiempo de preguntarles. Yo vi que le dijeron capitán. Nos estaban esperando. Nueve milímetros. Es precisamente un juguete de Mickey Mouse. ¿Pero cómo sabían ellos que íbamos a estar aquí? A lo mejor son brujos. Capitán. ¿Y yo que venía a echarme un café? ¿Cómo está? Pues le falta azúcar a usted. Disculpe, capitán. ¿Tiene algo con qué secarme? Solo hoja de plátano. Ay, qué ambientalista me salió. ¿Estaba cocinando acaso? Sí, tamalito dulce. Los invito a comer, por favor. Me parece sabroso. Yo que soy de buen diente. Gracias, permiso. Bonita mascota. Pasen. Pasen adelante. Por favor. Siéntanse en su choza. Ay, eso está mejor. ¿Ya merito están? Pues ya merita hambre. Y cuénteme, capitán, ¿qué encontraron en el cementerio? Solo gente fría. ¿Cómo lo siento? Pero ellos ya no sienten nada, Tukul. Usted tenía toda la razón. La aflicción de esta aldea es completamente inexplicable. Para que le tengan más respeto al cachudo. Es un cachito.
¿Qué dicen si le damos las gracias al señor? De nada. Al señor. Por favor, ustedes son los invitados. Magali, pídese si usted bendice los salados alimentos. ¿Está bien? Cerramos nuestros ojitos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Aprovecho, capitán. ¡Ajá! ¿Qué está pasando? ¡Ese tupú la pesta! ¡Ay, eso va sin decir! No sé de qué habla, capitán. Usted envenenó al padre Simón. ¡Nel! ¡Simón! ¡Nelson Mandela! ¡Simón Bolívar! ¡Se equivoca, capitán! Ya veremos. Ciego. ¿Qué le echó? ¡Dígame! ¡Magia blanca! ¡El detergente! Infectado. No está infectado. ¿Entonces qué está pasando? Leche de sapo. La leche de sapo es una neurotoxina capaz de provocar en la gente visiones, convulsiones y hasta esquizofrenia. Eso fue lo que le pasó al padre Simón. Cabal. ¿Qué encontró? El número de la bestia que trató de matarnos. Ese descarado tenía un plan. No. Es prepago. Y se quedó sin saldo. ¿Aló? 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 ¿Quién habla? Al hoyo le hablo. ¿Cuál hoyo? Disculpe, ¿puedo hablar con Euforia? ¿Con quién? ¿Qué no vive ahí la señora Euforia Quijada? Mire, señor, ella ya no vive ni aquí ni allá porque ya no vive. Ay, Dios, qué pena, mire. Se la chupó la bruja hace más de 10 años. Mire, pues con razón, ¿verdad? ¿Con razón qué? Es que le hablamos porque vamos a cancelarle su cuenta de ahorros por falta de actividad. ¿De qué cuenta me está hablando? Ah, de su cuenta de... Bantrap. Mire, don, ¿y como cuánto dinero hay en esa cuenta? Con todo intereses suman... 10,000 quetzales con 59 centavos.
59 centavos. Con 10 mil quetzales. Mire, don, yo soy su nieto. Así. Solo que eso tengo que corroborarlo. Ah, mire, yo me llamo Natalio Quijada. Puro nieto de mi abuelita soy. Aquí estoy en su tienda. Mucho gusto, señor Quijada. Le voy a pasar a mi asistente para que le tome todos sus datos. A ver el viaje, papá. Encantado, señor Quijada. Buenas tardes, señor Quijada. ¿Quién era? Mi abuelita. Ya los tenemos. Ay, usted es el mejor, Capi. ¿Qué averiguó? Dice que vive en una tiendita al otro lado del río Pichilingo. Pichilingo, Pichilingo, Pichilingo. Hace unos días conoció a un lanchero. Tenga cuidado, que esos van de puerto en puerto. No, hombre, él es un empleado del hotel. Le dicen el Mosca. ¿El Mosca? ¿Y por qué le dicen así? Porque se paran todos lados. Bueno, entonces, caigámosle al Mosca, pues. Capi. Está bonita la canchita. Aquí es. ¡Mosca! ¡Mosca! Señor Mosca. Ah, tampoco me le dé alas, pues. ¡Volandito voy! ¡Jesús, eso no son cocos! ¿Qué tal la Mosca? ¿Cómo le va? ¿Tal está? ¿Qué haciéndole? Como que le hago, mire. Que no le vayan a salir canas, amigo. Le presento al Capitán Orellana. ¿Qué dole? Mucho gusto. ¿Qué tal? El Capi quería unos minutos de su tiempo. Sí, cómo no. En lancha, esquí, ajedrez, a saltar la cuerda. Es que estamos buscando a dos personas. ¿Sospechosos? Yo soy investigador. Así como en las películas pirata. Así es. A ver, dígame, señor Mosca, ¿qué me puede decir usted de este señor Natalio Quijada? Natalio Quijada. Aquel tiene una tienda allá a lo lejos. ¿Y qué hay de la polla? ¿Antonia Pistolas? Esa es la tierra que busco. Ahí sí que no estamos hablando de los 12 apóstoles, usted. Sí. ¿Qué más sabe de ellos? Pues mire, Natalio se fue al bote como 20 años por tronarse a su hermano. ¡Qué condenado! Ley. Y mire, usted sabe llegar a la tienda. Sí, cómo no, está pasandito el río Pichilingo. 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 Señora Magalí. Ese Pichilingo no es para usted. Ay, no, ¿cómo así? Yo me voy a ir con usted. Mire, yo no puedo poner en riesgo su hermoso futuro. Pero si se va a ir a meter a la boca del lobo. Yo no soy Caperucita Roja. Que lo acompañe el protector. Aquí lo cargo, mire. Les vamos a entrar por detrás. Ahí sí no les va a gustar. Mira, a lo lejos, aquel muelle tiene el nombre de mi papá que se ahogó con un montón de gringos ahí la vez pasada. Ay, mi viejo hombre, si era. Bueno, algún día me va a tocar las mismas. ¿Cuánto tiempo lleva usted de ser lanchero? Híjole, pues ya un montón me aquí. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos eran lancheros. Creo que ninguno de nosotros aprendimos a nadar nunca.
Por eso es que llevo el seguro de vida aquí, ¿va? Solo por seguridad, ¿va? Total, la lancha no es mía y cualquier cosa me la tengo que llevar arrastrada ahí, sea como sea. Aunque sea, me voy agarrando por las piedras al fondo del agua, pero tengo que llegar a la orilla otra vez y son caras. ¿Y qué es lo más extraño que le ha pasado en la lancha? Ver a un gordo cambiarse adentro. Qué bonita su camisa, ¿va? Es Adolfo. Perdón, don Adolfo Orellana. No, hombre, la camisa es de marca Adolfo. Ah, qué chile. Mire, pues. Ya se nos metió aquí un huésped. Qué bueno que no hay amigos encaramados esta vez, hombre. Pobres animalitos. Uno tiene que estar bien presentable para ir a capturar a los individuos, ¿verdad? Bueno, siempre presentable usted. Lo importante es despistarlos. ¿Ah, sí? ¿Y de qué va disfrazado? Adivine. ¿De practicante costurero? No. ¿De contador? No. Porque sea cualquier cosa menos de vendedor. Ah, hombre, mal disfraz, hombre. Aquí uno a los vendedores les tira la puerta en la cara. Va a ver que conmigo no. Bueno, mi amigo, y esto, mire. El toque final. Aquí hay gente que usa lentes para leer y otros para capturar, ¿verdad? Va a haber graduación para todo. Ahí está la lancha de Natalio. Esa es. ¡Eh! Ahí me espera, pues. No va a tardar mucho. Mire que tengo partido con los de Alcohólicos Anónimos. Y me compran al Quetzal la bolsa de limonada. Preparados para un largo viaje. ¡Tonia! ¡Cúrate, hombre! ¿Y vos qué haces? ¡Araganote! Ah. ¿Es el que iba a los pantalones aquí? ¿Qué quiere? Ay, buenas, tan, ¿qué tal? ¿Y usted qué? Ay, es que soy un poquito tan, tarado. Tan mudo. Ven un poquito. ¿Y entonces? Aquí mi visitándole porque yo ando ven vendiendo unas biblias. ¿Usted? Sí, mom. ¿Y cómo le hace con ese su encanto? Antes, buen ritmo si tiene usted. Tengo mi mento, no. ¿Y cuál será? Ay, me compra la Biblia o se la leo toda. ¡Natalio! Ahí te buscan. Pasa adelante. Ay, con su. ¡Pase, hombre! Ay, voy, gracias. Ahí está el de los pantalones, aquí, mire. Come. ¡Pase, hombre! ¡Quítese, hombre, que no es de vidrio! Perdón. ¡Antonia! ¡Mi café! Esta no sirve ni de adorno, hombre.
Un cafecito, ¿no me ofrece? ¿Usted qué? ¿Qué quiere? Vengo a hacerle unas preguntas, amigo. ¿Usted quién es? Eso no importa, Natalio Quijada. Ese soy yo. Hablé con tu culo. Yo a ese no lo conozco. Qué raro. Este es su teléfono. Y aquí está su numerito. Salimos los dos. ¿Usted decide? Por menos de eso maté a un hermano, capitán. Por menos. Aquí ya sabemos a lo que nos metemos. Y tampoco está hablando con un niño. ¡Antonia! ¿En dónde está su Biblia ahora? Usted me la compró. Levante los brazos. ¡Levántelos! Ah, bueno, pues se pasó de la raya. Una pregunta. ¿Qué? ¿Puedo bajar los brazos? Sí. Carga bonita pistola, capitán. Usted tampoco se queja. Taurus, 9 milímetros, bonita. Y la carga con tiro de recámara. Como debe de ser. Y sin seguro. Seguro que no. Hoy sí se pasaron refrescos. Chistosito. ¿Qué hacemos con este gordito? No me diga gordo. ¡Hundámoslo en el río! Este se hunde solo. O flota. Solo una cosita. ¿Qué? ¡Están rodeados! ¡Se nos está escapando el gordo! ¡Apúrate! Pasa por tu casa. Va por tu colonia. ¡Volá, mosca, volá! Esos no van a ningún lado, les arruiné la lancha. ¡Usted no le espera ni al mundo! ¡Este no se come su tortilla sola! ¡Quítate, hombre! ¡Esta cosa no enciende! ¿Encontró lo que buscaba, capitán? Algo así, mi amigo. Algo así. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Qué me puede decir usted de Natalio Quijada? Quijada, Quijada, me truena. No lo conozco. ¿Y entonces quién le vende los frescos? Pues Antonia. A ella sí la conoce. ¿A quién? Antonia. Ah, sí, ella viene cada tarde a ver a su novio. Yo creía que ella era novia de Natalio. ¿Quién? Antonia.
quién es el novio de Antonia. A veces no lo quieren conocer. ¿Y por qué no? Es más malo que pan con popis. Es horrible. ¿Qué es esto? Ah, es mi cheque de la quincena. Igual es horrible. Ramiro Chet, el asesino en serie. ¿En serio? A lo macho. Conozco su caso. ¿Conoce? Sabrá que sufre de migrañas fuertes causadas por la luz y por los malos olores. Pero aquí siempre estamos preparados. ¿Sal de ajo? Ni que fuera vampiro. Pero no se ría, no se burle. Esto es muy serio. ¿Y dónde está ese tal Chet? En los calabozos. Lo tenemos recluido y apartado de todos. En la plena oscuridad. Yo le encuentro. Se llama calabaza. Usted se puede quedar si quiere. Venga usted. Pasen, sin miedo, por favor. Es una visita de rutina en este lugar. No, no tenga miedo. Cuidado con las ratas, que es así. Están un poquito hambrientas. Hola, Doc. Y por lo demás, es muy recomendable que no se acerque mucho a la gente porque son muy inestables. ¿Y ese quién es? Ese es el Taza, el que le falta una oreja. Y aquí tenemos tenemos al Sombra, que es otro muy peligroso enfermo. Y también tenemos a Compota. Se llama Herbert. Pero síganme, síganme. Aquí tenemos recluidos a los más feroces y peligrosos pacientes del país. Por favor, no se detengan que ni denles de comer porque se ponen locos. Tienen una dieta súper especial. Aquí tenemos, esta es nuestra despensa. Aquí tenemos todo lo que comemos. Ahí no va a pasar nada. Síganme, por favor. Y justamente acá ya tenemos lo que es la cárcel de Ramiro. ¡Ramiro! Ramiro, tiene visita. Ram. Chiquitín. A ver. Está contento porque hoy es su cumpleaños. Felicidades. Sí. Más tarde habrá pastel. Pasen, ahí lo pueden saludar. ¿Pero es seguro? Soque. Vaya, vaya la papaya. Aquí no hay nadie. Pues, ¿cómo? ¿Qué? No hay nadie aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Chiquitín, avisa que se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, no toque eso, Capi! ¡Qué asco! ¡Ay, no cabe! Justo acabamos de trapear. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Avise a los guardacostas que hay un asesino suelto. Sí, muchachos, avisen a los guardacostas que se escapó. Ay, ¿qué vamos a hacer? Al final del túnel está la luz. Ah!
hoy sí la viste negra, vos. ¡Cállate! ¡Al fin soy libre! ¡Al fin sos mío! Al fin es tuya, man. Te traje tus cosas. Hecho. Este lo hice yo. Mejor hazte un lado. Quítate la ropa. Decidite, pues. Vos no, animalejo. Ahora, échate agua. Ahora, sécate. Más despacio. Mi playera favorita. Ahora. Apapachame. Ay, mi cachetoncita linda. ¿Cómo me hiciste, mi favor? Ay, ¿quién la quiere? No, no. Ay, ¿quién lo quiere? Ya vámonos, hombre. ¡Ay, ahí te cantamos! ¡Nos va a alcanzar el capitán! ¿Cuál capitán? ¿No te había dicho, pues? No. Ahora, apapachar. Malas noticias. Agarra.
Quédese aquí. Ay, no, no me deje otra vez aquí sola, Capi. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Ay, ¿quién dice que me aguado, pues? Así me gusta. Si mira algo, ahí me chifla. Ay, no, no, mejor le voy a pitar. Vaya. ¿Dónde? Allí. Quieta ahí, mamadita. Quieta ahí. No me mate. Antonia Pistolas. Usted sin pistolas es una Antonia más. ¡Capitán! ¡Déjese de tarzanadas, capitán! A mí Tarzán me pela los bananos de Chita. ¡Hace algo, pues! ¡Quieta! ¡Hagamos trueque, capitán! ¿Y yo pa' qué quiero a esta pistoluda? ¿Pistoluda su nana? Pues sí, sí, ella me enseñó a usarlas. Ya te lo hubieras tronado, hombre. ¡Cállese! ¡Capitán! ¡Le puedo oler el miedo! ¡No! ¡Échele condimentos, Magalí! ¡Ese no es miedo! ¡Capitán! ¡Capitán, está bien! ¡Ay, me dieron! ¡Dios mío, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Aquí! ¡En mi camisa favorita! ¡Ay, Dios mío, las pistolas solo sirven para el mal! Y para arruinar camisas. ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Antonia, te fallé! ¡Te fallé! No, no fallaste. Me diste en la mano. ¡Me quedo pensando en usted, capitán! ¡Y no es porque sea bonito! Ay, pero usted tampoco, Luis Miguel. ¡Mis pastillas! Thank you.
¡Qué platanazo! Más bien fue bananazo. ¡Deténgase! ¡Está bajo arresto! ¡No! ¡Bien jodido estoy! ¡Cevichito mañana, eh! ¡Gracias! Hoy sí, pues. Bueno, démosle, pues. ¡Ah, pues! ¡Hola, Paquito! ¿Vos? Vamos, Anthony, saque ñequecito, pues, a ver. Y bastante, porque mira. ¿Cuántas serán? Unas 300 libras, ¿sí, vos? Digo que 350, pues. Ahí está, pues. ¡Hola! Ahí estás. Vamos, vámonos. Dale. Calorcito este. Ay. ¡Vamos, muchachos! ¡Están completos! Anthony, ¿qué pasó, güey? ¿Y estas pastillas, güey? ¿Qué serán? Qué raro. ¿Dónde las encontraste? Pues la traía el difunto. ¿Qué están haciendo, muchachos? Fíjate que aquí Juanca encontró unas pastillas. Esos son supositorios, ten cuidado. ¿No querés uno? No, no, gracias. Son vitaminas. Y a mí se me hace que este andaba bien loco, mano, y se fue a tirar del castillo. ¿De veras? Tal vez, tal vez por mal de amores, ¿sabes cuándo? Déjame verla, pues. No, me mira el camino, no vas a chocar. Mira. Ahí solo de reojo, mira la. Yo con una mano manejo, muchachos. Tranquilo. Paco. ¿Qué onda? ¿Tenés una lamparita, Paquito? Sí. ¿Tengo esta? Lamparita, Paco. Esa no sé para qué la tenés ahí. Fíjate, a ver qué. Te subiste a la torre de Mateo Flores y te la fuiste a robar. Yo traía una mucha, pero es una plateadita así larguita. Por ahí estaba. ¿No es tuya esa lamparita, Paco? Pues es mi lamparita, vos. Ah, mi lamparita será. Simón. ¿La voy a comprar, mano? Me la trajeron de las Unais. Qué carota, güey. Me dale reojo, Paquito. ¿Qué te parece? Feo. Uy, qué horrible, mucho. Ya, parece defensa central. Vos manejá, hombre. Troncón, vos. Bueno, vamos a ver este muchachito. Ay, Capi, perdón. No se golpeó. Usted me cae de la nube en la que andaba. Se está roncando, estaba. ¿Y usted también se cayó del cielo o qué? Ay, gracias. Ay, ¿qué pasó? Vámonos, pues, porque ya la gente cree que negra ya nos está esperando. Ok. Su informante ya le dijo. No sé, quedó a llegar a la aldea. No sé qué me tiene. Ojalá lo agarre, ¿no? De eso se trata. Mire la parte bonita. ¡Chanán! Quisiera que fuera más, pero pues usted sabe que... No tenga pena, señor Magalí. Además, mire. Mi recompensa es otra. ¿Pero aquí dice 100,000 o 10,000? ¿100,000? No, porque le hace falta un cero. Pero ese cerito no importa. Uh-huh. Además,
¿Qué es lo más importante en esta vida? No aguadarse. Eso. Ah, yo veo que aprendí. Bueno, mire, ¿sabe qué? Toma. Déselo al padre Simón. A la capa. Qué buena persona es usted. Nada, pero no me llore, pues, porque me va a hacer llorar a mí. Eso es mi arrugo. Vámonos, pues, que tengo que ir a cambiarme todavía. Pero mejor váyase así. Ay, ¿cómo va a pensar? Buenas tardes, bienvenidos. Hola. Tomen asiento, por favor, ya vamos a empezar. Bienvenidos. Sentaditos, por favor. Gracias a todos por venir. Capitán, disculpe, ¿podría ser tan fino de explicarnos qué es lo que le está pasando a nuestra aldea? Mire este pobre hombre, mírele la cara. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. La mañana del crimen, el padre Simón estaba comiendo un delicioso, suculento y exquisito tamalito dulce. Pero dicho desayuno tenía aderezo de tucul. ¿De tucul? Leche de sapo. ¡Eso es brujería! Podría decirse que sí, pero no. El padre Simón reaccionó a la toxina con un ataque violento de epilepsia. Lo que lo hacía parecer como una persona poseída por Belcebú. ¿Belce qué? ¡Bú! Belcebú, Mefistófeles, Lucifer. ¡El diablo! ¡Qué demonios! La buena noticia es que el padre Simón va a recuperarse. No sabemos cuándo, pero se va a recuperar. ¿Y a nosotros qué nos pasó, capitán? Ustedes no tienen nada, están más sanos que un yogurt. Lo de ustedes se puede calificar como un caso de puro miedo. ¿Cómo así, puro miedo? Yo no le tengo miedo a nada, capitán. El miedo produce hiperventilación, lo cual da ataques de pánico y hace ver a la gente bastante chistosa, la verdad. O sea que no estamos locos. Eso sí no lo sé, pero poseídos no están. Ay, pero ¿quién podría hacerle algo así al padre Simón? A ver. Como pueden ver aquí, Ramiro Chet estuvo escarbando un túnel para poderse escapar de prisión. Para su desgracia, Natalio Quijada le dio malas medidas y por esa razón salió por aquí. Y para que ellos pudieran concretar su malvado plan, tenía que engañarlos a todos ustedes haciéndoles creer la verdad cuentos de abuelitas. Pero el capitán Orellana impidió que eso sucediera. ¡Ah, mi héroe! Es usted un gran hombre. Eso sí, por eso me aprieta el cincho, mire. ¡Ay, mil gracias, corazón! Suficiente consuelo por hoy, ¿sí? ¿Sí? ¡Que viva el capitán Orellana! ¡Que viva! ¿Quién quiere un tamalito dulce? Son de cambray. Ahora, capitán, mire. Cuidado que ahí empujan hoy. ¡Ojo al Cristo, pues, asisco! Es que tenía que decirle algo ahorita mente. Digo, mismo. Hable. Encontraron a Ramiro Chet.
Chet. ¿Dónde está? En las selvas de Costa Rica. Rica va a ser la arrastrada que le voy a dar. ¿No me va a decir que se va a ir para allá o sí? Como que me llamo Orellana. Yo manejo. ¿Para qué va a manejar si podemos volar?